tiene mal genio, tu abuelo o tu abuela? No. Tú también. Alors, ce bouquet vient de la Réunion. Son los hermanos del novio. Lo vayamos a hacer. No, pero ahí te puedes quedar. Queda bien que estéis alrededor en estas fotos. No, acercaros. Y vosotros igual. Las otras son diferentes. Venga, prepara. Estas son como más. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿qué? Jesús. Albricias, felices somos sin ningún pudor, se van a prometer eterno amor nuestros muy queridos Luis y Leticia. Nos verán las flores, flores para la flor, más dulce, más bella, más perfumada. Estas flores, símbolo del amor, serán testigos en cuya presencia rinda Luis anhelos a tu candor. No pienses que pedimos por favor, sabemos cuánto amas a tu querencia, quiérelo como te ama tu amador. ¡Oh! ¡Hola, muchas gracias! Quedaros los dos. En el dormitorio mismo. A ver, uy, qué chulo. En una cara, no. Sí, ya verás. Esto se puede levantar un poquito, que es más para que se acerque a ti. Sí, sí. Buenas, Silvia. Venga, ahora. Bueno, ahora. Vale, así como. Ahí. ¿Y si te pones un poquito, sí, un pelín? No mucho, solo lo que es el gesto así, un pelín. Ahí, vale. Mi tía en acción, sí. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Una más? Y la tía también tenemos que coger. Está súper acertado el peinado, ¿eh? Qué guapa que te han dejado. Y con los pendientes y eso, era un poquito como si miradas para abajo, así un pelín, porque así puede dejarlo con el perro. Venga, Loli. Los cuatro. Ya está. Ya va yo. Ahora nos vemos. Oye, no puede, ¿eh? Estás bueno, ¿eh? Oye, llevo encima de los hombros una cosa y se había olvidado. ¿Nos ves bien, hermano? O sea, sois hermanos. ¿Verdad? Ahí. Muy bien. ¿Qué tal sería? Espera. Por la izquierda hasta allí. Ahí, ahí. Muy bien. Por eso ha sido. Uy, pobreta, el Jari que me puede dar pastas. Vale, así como estás. Ay, cucu. Te veo, ¿eh? Estás muy guapo ahí en medio. Ay, ay. Y Yasmina también. Las arras. Super. Y azules quedan preciosas. Y con el estilo que llevas igual, ¿eh? Es que bonito. Eso es brutal.
Casi de golpe, dicen. Sí, total, mientras bajan todos. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Thank you.
Primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, sería como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa. Todo es el Dios. Rico en roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar este discurso, Jesús, la gente es para la familia y para todos nosotros que tenemos el placer de acompañarlos. Hemos oído cosas preciosas en la primera lectura del libro del Eclesiastés, cómo la vida no se puede ir solitario por el mundo. A veces las personas tenemos el sol por la vida, porque entonces esta es la realidad. Algo que yo creo que valdría la pena que no pensas, una frase, dice San Pablo, el amor no pasa. Nosotros pensamos, nosotros creemos. Si nos damos cuenta, veremos que el amor es una especie de no verbo, pero sí conjugación en plural. Para contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente, sí, decimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo? Sí, estamos decididos. Así pues, ya que vais a contraer matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Luis, te quiero a ti, Leticia, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te quiero a ti, Luis, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que... Los que hacen de testigos podéis acercaros por aquí. El Señor bendiga a estos anillos que vais a entregaros el uno al otro en... Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti.
Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que pone Luis en manos de Leticia y Leticia en manos de Luis, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Leticia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Luis, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Como ya sabéis la mayoría de vosotros, en estos momentos ya son marido y mujer y están casados. Enhorabuena. Ahora vamos a hacer una serie de peticiones, van a salir los que las tienen preparadas ya, y vamos a pedir por los nuevos esposos y también por algunas personas que no pueden estar con nosotros. Luis, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y sepa amar a su esposa, siempre honrarla y sea su alegría y su vida, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para Leticia, para que brille en toda cultura, la humildad y la pureza, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Luis y Leticia, para que siempre sigan su orden en este camino que hoy empieza juntos, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los seres queridos que no pueden estar ahí entre nosotros, en especial por José, Consuelo y Antonio, que su recuerdo nos acompañe, rogamos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y concede a tus siervos que confían en ti, Gracias.
condenado a su pasión, voluntariamente aceptar a tu papá y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su vida. Thank you.
Muy bien, oh, qué bien. Me sale mi sobrino. Muy bien, muy bien.
falta.